Bienvenidos a nuestra sesión de capacitación, diagnóstico y mantenimiento preventivo en la Expo Virtual CNT. Algunos de los puntos que estaremos tocando en esta plática van a ser los componentes o elementos principales de interacción en un sistema de accesorios y de distribución, como son banda, polea, tensor, bomba de agua, válvula solenoide de distribución variable o válvula BBT. De igual manera, estaremos hablando sobre algunos tips o algunas sugerencias en cuanto a inspección, tensión, alineación y hacer una pequeña prueba de rocío, la cual nos va a ayudar a diagnosticar ciertas fallas dentro del sistema de accesorios. De igual manera, estaremos hablando sobre las principales fallas que se pueden llegar a presentar en estos sistemas. Como parte de la introducción, es importante que recordemos que para obtener el mejor desempeño de nuestro auto hay que darle un mantenimiento preventivo y no tanto correctivo. Esto involucra a que se reemplacen todos los elementos o componentes una vez que el auto visita el taller. De igual manera, debemos de recordar que el sistema de accesorios es importante, ya que esto nos va a permitir tener el correcto desempeño y funcionamiento del equipamiento del vehículo. Es por ello que es importante que sepamos y que verifiquemos a través del catálogo que la longitud de la banda sea la adecuada al vehículo. De esta manera, nosotros podemos garantizar las óptimas condiciones de operación. Hablando principalmente de ciertos componentes, el más importante dentro de los sistemas es la banda serpentín, o banda de motor, como coloquialmente nosotros le llamamos. Realmente la definición de una banda, si nosotros queremos hablar de una manera muy general o muy abierta, podemos decir que es un elemento flexible que nos va a ayudar a transmitir la potencia de un punto a otro, gracias a su forma cerrada y sin fin. Sin embargo, si nosotros quisiéramos ser un poco más específicos bajo lo que dice la norma oficial mexicana, pudiéramos decir que una banda es un elemento flexible que nos ayuda a transmitir potencia de una flecha a otra. Esto dentro del argot automotriz. De igual manera, ¿cuáles pueden ser esas características o beneficios que podemos obtener al utilizar una banda específicamente en el sistema de accesorios? Principalmente es que tiene un costo inicial bastante bajo. De igual manera, su operación es silenciosa, de muy bajo mantenimiento. También es muy fácil y práctica su instalación. De igual manera, tiene una operación bastante eficiente. Incluso puede llegar a funcionar como un elemento de seguridad contra las sobrecargas del motor. De igual manera, tiene una interacción directa con componentes estandarizados. Esto significa que realmente no requerimos de hacer memorias de cálculo o de ingeniería para poder ver cuáles son los componentes de interacción dentro del mismo sistema, ya que todo esto proviene desde equipo original. Otro de los elementos que también podemos llegar a notar en un vehículo que ya podemos decir o determinar es un poco viejo, es que el sistema de accesorios está impulsado a través de una banda en B. Generalmente, este tipo de banda es dentada. Vamos a ver cuáles son los componentes o elementos que conforman este tipo de producto. De inicio podemos ver lo que es forro o cubierta. Generalmente también le llamamos lomo. Al final del día, en esta parte o elemento de la banda, vamos a ver un pequeño transfer o una calcomanía de identificación, en el cual va a aparecer tanto el logotipo, nombre mercadológico de producto, el número de parte, el país de origen y un consecutivo de fabricación por rastreo. El siguiente elemento es cuerda o núcleo tensor, que principalmente para esta banda es un textil. Al final del día, el refuerzo es lo que nos permite transmitir la potencia en un sistema por medio de una banda. De igual manera, tenemos nosotros una pequeña capa de lo que se denomina goma adhesiva. Esto nos va a permitir que exista una correcta homologación entre los materiales cuando la banda está siendo fabricada. De igual manera podemos ver lo que es una parte inferior que va a ser la base propiamente del dentado de esta banda. Como podemos ver, este perfil dentado es moldeado, lo cual le da ciertas características y ventajas al momento de que el producto se encuentra en operación y funcionamiento. Cabe señalar que este tipo de bandas están hechas de cloropreno y al final del día, para una aplicación un tanto antigua, tiene ciertas bondades una vez que ésta se encuentra en operación. Una de las características que no debemos de olvidar dentro de una banda en B dentada
de la marca Gates es que cuenta con ciertas características o tecnologías, como puede ser su cubierta FlexWave. Esto nos va a permitir tener una alta flexibilidad, mantener el núcleo tensor denominado FlexBonded, el cual mencionábamos es de un textil, y al final su perfil dentado monteado nos va a dar una capacidad mayor de agarre sobre las poleas y que se transmita la potencia de manera mucho más eficiente. De igual manera, va a llegar a existir una pequeña cavidad o espacio, generalmente en el área alrededor de la polea, el cual va a permitir el libre paso de aire. Esto nos va a permitir o dar la bondad de que el sistema se mantenga ventilado. Nosotros, al ser fabricantes de equipo original, contamos con la amplia cobertura tanto en aplicaciones nacionales como de importación. Y yo sé que este producto hoy ustedes lo conocen. Sin embargo, hay que recordar la pequeña nomenclatura o número de parte que viene impreso en el empaque de este tipo de productos. Como podemos ver exactamente en la pantalla, el primer dígito nos va a dar el ancho de la banda en 16avos de pulgada. Los siguientes tres dígitos nos van a dar la longitud de la banda, esto en pulgadas. Cabe señalar, y es muy importante, que siempre que hablemos de una longitud en pulgadas, recorramos el punto decimal un lugar. Al final del día, las últimas dos siglas es la abreviación o el acrónimo del nombre mercadológico con el cual el producto fue lanzado al mercado. De igual manera, cabe señalar que este tipo de producto tuvo cabida o participación a partir de los años 1910, teniendo como ventajas principalmente ese gran efecto cuña o de agarre sobre las poleas, que tiene un alto desempeño en condiciones de baja tensión y que existe un bajo coeficiente de patinamiento o deslizamiento. Siendo que los vehículos también tienden a evolucionar y a tener unas condiciones o exigencias de operación mucho más rigurosas, este tipo de banda llega a presentar algún tipo de desventajas ya para los vehículos modernos, como puede ser una baja flexibilidad, de que solamente se requiere la interacción con poleas de diámetro pues bastante grande o considerable, y que solamente a un ritmo de baja velocidad es cuando ésta tiene un mejor desempeño. Es por ello que para los vehículos modernos es ya reemplazado este tipo de banda por una banda micro B o la banda serpentín, como nosotros la podemos llegar a llamar en ciertas ocasiones. ¿Cuáles son los elementos o los componentes que conforman realmente una banda? De igual manera vamos a ver lo que es el transfer, esta pequeña calcomanía de identificación a la cual hacíamos referencia anteriormente, donde va a venir el logo, el nombre mercadológico de producto, el número de parte, el país de origen y fabricación, así como su lote de fabricación. De igual manera vamos a ver lo que es la parte del lomo o cubierta, y de igual manera vamos a tener una capa de goma adhesiva, realmente para que exista una correcta homologación de materiales una vez que el producto es fabricado. De igual manera, aquí vamos a tener lo que es el núcleo tensor o cuerda, como generalmente le llamamos. De igual manera, para este tipo de bandas en una construcción estándar, es de un material textil. En la parte inferior podemos ver que el siguiente elemento o componente es la costilla o ribs, como generalmente se le dice en inglés. Al final del día, de ahí proviene el nombre de micro B, de las pequeñas Bs con la cual está conformada realmente nuestra banda. Es importante mencionar que este tipo de producto es fabricado con el polímero EPDM, el cual nos da unas excelentes características y propiedades al momento que se encuentra en operación. Y bien, les decíamos que ese material es mucho más resistente, pero ¿resistente bajo qué condiciones? Una, a las altas temperaturas que se encuentran dentro del mismo ruteo una vez que la banda es instalada en el motor de los autos. De igual manera, es muy resistente a condiciones o agentes de condiciones de agentes externos, como puede ser el aceite, el ozono, y de igual manera nos va a permitir que exista una operación silenciosa. Por otra parte, va a mantener sus características o propiedades flexibles, haciendo que su coeficiente de patinamiento o deslizamiento sea menor. Por otra parte, va a tener una alta resistión a las condiciones de vibración del sistema. De igual manera, nosotros, al ser fabricantes de equipo original, contamos con la mayor cobertura para aplicaciones tanto nacionales como de importación. Y nuevamente, haciendo una referencia y un pequeño recordatorio sobre el número de parte o información que viene impresa en nuestros empaques, podemos ver el siguiente ejemplo. Nosotros le denominamos nomenclatura, y en el caso particular del ejemplo que estamos viendo en pantalla, es que la primera letra, que es la letra K, nos indica que es una banda de sección automotriz. Netamente, este producto tiene una aplicación vehicular. Los siguientes dos dígitos nos van a indicar el número de costillas o el número de pequeñas Bs con el cual está conformada nuestra banda. Posterior a ello, los siguientes cuatro dígitos va a ser la longitud de la banda en pulgadas. Nuevamente hace referencia que la longitud en pulgadas debe de recorrerse el punto decimal un lugar. Hay aplicaciones que, cuando son de origen europeo principalmente, ellos utilizan el sistema internacional como unidad de medida. Es por ello que debe de haber una ligera traducción o intercambio en el sistema de medición.
y nosotros lo reflejamos a través de una nomenclatura que comúnmente llamamos PK. ¿Cómo es que se conforma este tipo de información? Pues bueno, el primer dígito nos va a indicar el número de costillas o el número de pequeñas Bs el cual está conformada nuestra banda. La letra P nos indica que la longitud de la banda está dada en milímetros. La K, dentro de un lenguaje universal, que sigue siendo una banda con aplicación netamente automotriz. Y los últimos cuatro dígitos me van a dar la longitud de la banda en milímetros. El milímetro, al ser la mínima unidad de medida, no requiere que se recorra el punto decimal un lugar. Por cuestiones de consulta, ya sea de literatura o información tanto de equipo original como en internet, nosotros podemos hacer la conversión entre este tipo de sistemas de unidades. Y esto se va a hacer que si tenemos la información dada en pulgadas, vamos a multiplicarla por el factor 25.4 para obtener nuestra longitud en milímetros. De igual manera, si nosotros hacemos la operación en sentido inverso, tendríamos la información de milímetros, la cual dividiríamos entre 25.4 para obtener nuestra longitud en pulgadas. Cabe señalar que también Gates ofrece una varia o una amplia diversidad en construcción de productos y que vamos muy a la par de lo que es equipo original. Bajo una especificación donde el motor requiere una mayor potencia o demanda mayor potencia cuando se encuentra en operación, existe una construcción la cual denominamos Aramida. La van a poder identificar porque la nomenclatura del producto permanece de manera estándar, solo que va a finalizar con la letra A, que es la abreviación de Aramida. Propiamente la Aramida o Kevlar, como se le puede llamar, es el material que se ocupa para los chalecos antibala. Realmente esto nos garantiza una alta resistencia y durabilidad de producto, manteniendo el polímero EPDM como principal materia prima de fabricación. Otra de las diversidades en construcción de producto está la familia RPM, que significa Racing Performance Muscle. Es una de las variantes en construcción de producto que Gates ofrece al mercado de reemplazo cuando la aplicación tiene una gran cabida o participación en el mercado de las carreras. Cuando nosotros modificamos realmente el motor, nosotros podemos hacer uso de este tipo de producto que viene reforzado en su construcción para un óptimo desempeño. Y recordemos que también, así las aplicaciones vehiculares van evolucionando y van cambiando, también la cuestión de ingeniería y de diseño tiene que evolucionar. Y de ahí que vehículos nuevos que ya no traen un tensor dentro del sistema de accesorios requieren una banda con tecnología diferente. Es de ahí que Gates ofrece al mercado de reemplazo la banda Micro B Stretch Fit. Nosotros podemos tener dos bandas, precisamente con la misma nomenclatura, mismo ancho, mismo número de costillas y misma longitud, solo que una puede terminar con las siglas SF y la otra no. ¿Qué significan esas siglas SF? Es la abreviación de Stretch Fit, una banda elástica autoajustable, propiamente para los vehículos que ya no cuentan con un tensor en el sistema de accesorios. Cabe señalar que este tipo de producto no es intercambiable. Si nuestro catálogo nos indica que requiere una banda en construcción estándar, es la que debemos de instalar. Si requiere una banda elástica autoajustable, es la que nosotros requerimos solicitar al momento de visitar una refaccionaria o comprar nuestras autopartes. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre una banda stretch fit y una banda de construcción estándar? Propiamente es la tecnología dentro de su refuerzo. Una banda micro stretch fit cuenta con la tecnología Twist Lock, que propiamente nos deja ver que su refuerzo o núcleo tensor se encuentra trenzado. Esto va a permitir que una vez que la banda esté en condición de tensión, pueda elongarse en cierta medida para poder transmitir la potencia de manera adecuada. Cuando esta condición de tensión se vea disminuida, la banda va a poder también regresar o retornar a una longitud inicial. De esta manera estaría transmitiendo la potencia y autotensando el sistema, dependiendo de las características de funcionamiento y operación. La vamos a poder identificar porque en la nomenclatura va a haber dos siglas al final que son SF. Y al ser un material también específico y diferente en construcción, requerimos de herramienta especializada para poder instalar este tipo de producto. Vamos a poder observar que en la primera herramienta denominada 91030, en la cual uno de sus elementos es de color rojo, nos sirve para instalar bandas micro B stretch fit genéricas, donde su empaque viene precisamente en fajilla. La siguiente herramienta, donde todos sus componentes son de aluminio, tienen cabida en aplicaciones Volkswagen y generalmente es incluida en el empaque de producto, la cual esta banda se vende prácticamente en caja. Y la tercera herramienta, donde uno de sus componentes o elementos se encuentra en color negro, tiene cabida en aplicaciones Ford. Todo este tipo de herramientas pueden ser adquiridas por separado a través de uno de nuestros distribuidores autorizados Gates. ¿Cuáles pueden ser esas principales fallas que pueden llegar a presentarse a través de una banda en un sistema de accesorios automotriz? Pues bueno,
Cabe señalar que anteriormente, una generación previa a lo que hoy día conocemos como banda micro B, las bandas estaban hechas o fabricadas con el polímero de neopreno. Esto generalmente da una baja resistencia a temperaturas elevadas, por lo cual la primera falla que nosotros vamos a poder observar es la presencia de grietas, esto generalmente en el área de las costillas. También se da por las altas temperaturas a las cuales está sometida el producto en funcionamiento y también al alto esfuerzo de flexión excesivo dentro del sistema. Otra de las fallas que puede llegar a presentarse utilizando o haciendo referencia a esta generación previa en bandas de motor es el desprendimiento. Y esto generalmente se da también en el área de las costillas y esto tiene la razón de ser porque las grietas son en una dirección paralela a lo que es nuestro núcleo tensor o refuerzo. De igual manera, características o condiciones como lo que es el calor excesivo o la tensión inadecuada o incluso la antigüedad del producto pueden llegar a generar esta falla en bandas de generación anterior. Otra de las características o fallas que pueden llegar a presentarse en un sistema de accesorios es cuando tenemos la presencia de deshilado. Esto puede ser en una manera parcial o total, generalmente de lo que es nuestro núcleo tensor en el lado de las costillas o incluso la parte de nuestro polímero. Puede llegar a presentarse como si fuera una pequeña pelusa o pequeño polvo en el área de las costillas o de los canales y nos indica que realmente hay alguna falla en la alineación del sistema. Por lo cual, nosotros debemos de revisar que la instalación haya sido adecuada y revisar también otros elementos que pudieran sufrir algún otro tipo de desgaste que no es perceptible a la vista. Aquí podemos nosotros ver que esta falla también puede ser generada por poleas desgastadas que no han sido reemplazadas de una manera adecuada o en el periodo indicado por el fabricante. De igual manera, si nosotros no revisamos el resto de elementos o componentes de interacción directa con una banda, podemos llegar a tener presencia de lo que denominamos abrasión. Esto va a tener cabida o presencia generalmente en el dorso o lomo de la banda. Podemos llegar a ver que tiene una apariencia incluso brillosa o que la cuerda o núcleo tensor puede quedar expuesto dentro del lomo de la misma. De igual manera, nosotros podemos hacer atribuible este tipo de falla a la presencia de algún cuerpo ajeno a la transmisión. De igual manera, es la tensión, cuando no es la adecuada dentro del sistema, una de las principales razones por la que la banda puede llegar a fallar de manera prematura. También, el exceso de vibraciones cuando ésta se encuentra en operación puede ser una de las principales razones por la que este tipo de situación se llegue a presentar. Cuando tengamos temas específicos de separación, no tanto un desprendimiento, pero sí una separación en una longitud considerable, principalmente de la costilla, debemos de poner mucha atención a la cuestión del posicionamiento cuando la banda es instalada. La banda tiene que caer o asentar de manera correcta en los espacios o canales de nuestra polea. Y aquí es muy importante hacer la referencia. Debemos de utilizar la herramienta adecuada. De no ser así, podemos generar una falla o un daño directamente a la base de la banda que nos va a provocar que esta dure en un tiempo bastante, bastante corto. Nos ha tocado ver que luego a veces hacemos uso de algún otro elemento como puede ser desarmadores o llaves para hacer palanca e impulsar la banda y recorrerla en los espacios de la polea. Esta es una práctica que no es correcta y al final lo único que se hace es dañar propiamente la base de la banda que una vez que esta se encuentra en operación y en condición de tensión nos genera esta falla prematura. Es por ello que sugerimos siempre utilizar la herramienta adecuada. También se puede llegar a presentar algún tipo de desgaste irregular, esto generalmente en el área de las costillas. También puede ser de una manera parcial o de una manera total. Esto generalmente se da por la presencia de algún cuerpo ajeno a la transmisión dentro de nuestro sistema cuando éste se encuentra en operación. También puede hacer que el mismo tamaño de este objeto nos genere ese desgaste irregular dentro de la cara de contacto de la banda y la polea. De igual manera, puede llegar a romper incluso nuestra banda por el daño que se provoca o se genera a lo que es nuestro núcleo tensor o cuerda. Otra de las características que pueden llegar a presentar si son muy visibles dentro de un sistema de accesorios es lo que denominamos como estancamiento. Aquí generalmente hacemos referencia a la presencia de algunos orificios, el cual tienen cabida o presencia generalmente en el dorso o lomo de la banda. Incluso puede llegar a haber algún tipo de protuberancia o nuestro núcleo tensor puede ser perceptible a la vista alrededor de estos pequeños orificios.
Aquí generalmente la razón de que se presenta esta falla es la acumulación de piedras, tierra o incluso que entre los mismos surcos de las poleas exista este tipo de elemento que va a generar ese daño directamente a la banda. Ante todo esto, además de estar reemplazando lo que es la banda de accesorios, si la aplicación así lo permite, hacer el uso de una cubierta de protección al motor puede ayudarnos a evitar esta falla. Cuando veamos que nuestra banda tiene los costados dañados, propiamente con una apariencia un tanto brillante, lo que nos va a dejar ver es que incluso puede llegar a verse nuestro núcleo tensor o la cuerda pues deshilada propiamente en los costados de nuestra banda. Esto generalmente se da porque existe una desalineación, principalmente en las poleas. Recordemos que las poleas son elementos guía que dentro de un ruteo, ya en un espacio bastante reducido en los nuevos vehículos, pues es muy importante que revisemos su estado para que puedan transmitir la potencia de manera adecuada sin generar un daño prematuro. De igual manera, puede ser que en el área de la curvatura exista algún tipo de torcedura de la banda una vez que ésta se encuentra en operación. También puede darse alguna situación de contaminación y esto generalmente nos vamos a percatar en la superficie de nuestra banda, ya sea en el área del dorso, lomo o costilla, y nosotros pues tenemos que poner mucha atención al momento de ver si es que hay alguna otra fuga dentro del sistema, hay que atenderla de manera oportuna para evitar un daño prematuro directamente a la banda. Esto puede llegar a ser por la presencia de aceite o algún otro agente contaminante, incluso puede ser el líquido refrigerante, el cual va a debilitar propiamente esta unión o mezcla de polímero con el resto de los componentes o elementos, el cual nos va a generar una falla prematura. Y aquí cabe resaltar y hacer un pequeño comentario. No es recomendable el uso de cosméticos para banda, ya que el cosmético para banda es un químico que degrada propiamente la capa de protección FlexWave, que anteriormente mencionábamos, y que lo que nos va a hacer es que nuestro polímero quede expuesto, incluso nuestro núcleo tensor o refuerzo, pues quede prácticamente expuesto ante una condición de daño o de falla prematura. Entonces, realmente el uso de cosmético no es recomendable. Lo que recomendamos es hacer un mantenimiento preventivo y reemplazar el producto en un periodo el cual indica el fabricante en su manual de mantenimiento o a través de las sugerencias o recomendaciones por parte de nosotros. Una de las características o consecuencias ya realmente pues impactantes o más graves que puede llegar a presentar un detalle de falsa tensión o alguna otra condición errónea dentro de nuestro sistema es cuando tenemos la banda rota. ¿Cuántas veces no hemos pasado en carretera o en pavimento y vemos las bandas tiradas en el suelo, en el pavimento, completamente rotas? Esto se da ya sea porque algún objeto ajeno a la transmisión se presentó y es de un volumen o de un tamaño bastante considerable, o incluso la parte de la instalación fue inadecuada. Esto realmente es la consecuencia más grave si nosotros no utilizamos la herramienta correcta. De igual manera, lo que son las altas cargas de choque dentro del motor pueden llegar a provocar esta falla de manera prematura. También, si algún otro elemento de interacción directa puede llegar a haber tenido algún bloqueo, como puede ser las poleas. Es por ello que es importante que nosotros validemos que estas puedan tener un giro libre para que puedan transmitir la potencia de manera correcta. ¿Y cuántas veces no me van a dejar mentir el ruido o el famoso rechinido, chillido de una banda ha sido una de las principales fallas o molestias que pueden llegar a presentarse en los vehículos? Déjenme decirles que la causa principal de esta falla es la vibración causada por una condición de desalineación del sistema. De igual manera, el desgaste, deslizamiento o incluso el endurecimiento de la banda son características a las cuales debemos de poner atención para saber que la banda tiene que ser reemplazada. De igual manera, el alisado puede llegar a generar ese famoso silbido o ese rechinido que más que una falla es un indicio o una señal de que algo anda mal en el sistema. No debemos de ignorar, ya que al final del día esto también repercute en el desempeño de nuestro vehículo. También algún objeto ajeno al sistema puede llegar a generarnos algún tipo de golpeteo una vez que este se encuentra en funcionamiento o en giro. Si después de todas estas fallas se sigue presentando la molestia del chillido o de algún ruido o de algún silbido, recuerden que Gates ofrece un producto exclusivo de la marca, el cual denominamos Kit Solution o el solución, una solución en producto que solamente Gates tiene en el mercado. Y esto, como por ejemplo, puede tener aplicación o cabida en vehículos como lo que es Grand Voyager.
Al final del día, aunque ustedes coloquen la banda nueva que marca el catálogo, pueden llegar a presentar este tipo de situaciones. Gate lo que hace a través de su centro de desarrollo e ingeniería de producto es crear nuevos, nuevos artículos con características específicas, el cual va a eliminar ese tipo de fallas. Entonces, recuerden que si después de haber validado o después de haber revisado estas condiciones sigue el chillido o el ruido una vez que la banda se encuentra en operación, no olviden consultar ya sea nuestro catálogo digital o acercarse a alguno de los asesores Gates para preguntar por el Solution Kit adecuado a su aplicación vehicular. Y si bien ya mencionamos mucho la parte de las principales fallas que pueden llegar a presentarse en una banda, sin embargo, recordemos que ahora esta nueva generación de bandas Micro B están fabricadas del polímero EPDM, el cual va a tener alta resistencia a temperaturas elevadas al desgaste vibración. Es por ello que ahora vamos a poder saber que la banda es reemplazada dependiendo de las características y condiciones de pérdida de material. Esto propiamente es la degradación cuando el producto se ha encontrado en operación y es un desgaste normal. Al final del día, es la nueva forma en la que nosotros vamos a poder determinar si una banda Micro B tiene que ser reemplazada. Y para ello, existe una herramienta, la cual denominamos medidor de desgaste Gates. Ya hablamos de las bandas de motor o banda serpentín. Ahora es turno de que hablemos de la banda de distribución o banda de tiempo. De igual manera, los elementos que conforman esta banda son el forro o cubierta, en la cual también vamos a ver lo que es nuestro transfer o la calcomanía de identificación del producto. Nuevamente vamos a ver el logo, número de parte, el número o el nombre mercadológico, así como el país de origen y un lote de fabricación. Posterior a ello, vamos a ver lo que es la cuerda o núcleo tensor, que específicamente para estas bandas, el material que se utiliza es fibra de vidrio. También vamos a poder ver lo que es el perfil dentado y una cubierta al final que denominamos jacket. Esto principalmente nos ayuda a que exista una correcta adherencia al momento de que la banda está transmitiendo la potencia. De igual manera, cabe señalar que el material con el que este tipo de bandas se fabrican es nitrilo altamente saturado. Entonces, ciertas características llegan a diferenciarse de una banda Micro B y hay ciertas peculiaridades que no debemos de perder de vista. Como por ejemplo, este tipo de bandas cuentan con un perfil dentado específico, el cual puede ser trapezoidal, curvilíneo o curvilíneo modificado. Esto dependerá específicamente de la aplicación. Para no cometer ningún error, hay que consultar nuestro catálogo y, dependiendo de las características del vehículo, colocar el número de parte que se menciona. Si bien en las bandas serpentinas, en las bandas de motor, nosotros estábamos haciendo referencia o recordando qué es lo que significa la nomenclatura, para una banda de tiempo tenemos el siguiente ejemplo. La primera letra o sigla nos indica que es una serie de bandas de distribución, la cual denominamos como T. Los siguientes dígitos nos van a indicar que es un consecutivo de fabricación, propiamente no nos van a dar una información dimensional. Esto en una construcción estándar. Sin embargo, también tenemos una variante, la cual denominamos racing, y la vamos a poder identificar porque la nomenclatura va a terminar con las siglas RPM, abreviación de Racing Performance Muscle. Y al final este tipo o esta familia de producto tiene una característica peculiar física dentro de la banda, y la vamos a poder identificar porque el lomo de esta es de color azul. Es un pequeño polímero o pigmento que se le adiciona para su correcta y práctica identificación. Nuevamente, este tipo de productos tienen cabida o participación en aplicaciones con alta inherencia a lo que son las carreras. ¿Cuáles pueden ser las principales fallas que se llegan a presentar en una banda de distribución o de tiempo? La principal es cuando la banda se rompe. Esto generalmente es causado cuando el núcleo tensor o las cuerdas se encuentran enredadas. También pudo haber sido la presencia de algún objeto ajeno a la transmisión que llega a provocar esta falla, generalmente en el área de contacto entre la banda y la polea. De igual manera, puede llegar a que se rompa la banda cuando ésta fue retorcida o volteada alrededor de 90 grados previa a su instalación. Por eso es recomendable que no volteemos la banda ni para contar el dentado ni para medir el ancho. Por las características del vehículo, hay que consultar el catálogo e instalar el número de parte que se menciona. También puede llegar a presentarse algún tipo de desgarro, principalmente en el área del dentado. La causa principal de esta falla es que la condición de tensión es baja. Al final del día, también puede llegar a presentarse por alguna obstrucción de alguno de los elementos o alguno de los otros componentes de interacción directa.
También la desalineación pueden ser algunas de las características que debemos de cuidar para evitar este tipo de situaciones. Cuando nosotros veamos un desgaste generalmente en el área del dentado, podemos hacer atribuible esta falla porque la tensión es la incorrecta o incluso elementos como las poleas ya se presentan desgastadas. Por ello es importante que siempre reemplacemos todos los componentes o elementos de interacción directa aprovechando la misma visita al taller. Es por eso que Gates, tanto para el sistema de accesorios como el sistema de distribución, ofrece sus kits como una solución integral en mantenimiento preventivo. Cuando nosotros veamos que el dorso lomo de la banda presenta grietas, al final del día lo que podemos ver es que esta causa es provocada ya sea por temperaturas elevadas o por temperatura baja, incluso porque las condiciones físicas de la polea, la cual va a tener una interacción de manera exterior al roteo, ya también presenta un desgaste y esta es repercutida directamente a la banda. Puede llegar a darse el caso de que haya un desgaste en la parte lateral de la banda y esto generalmente es atribuida por una condición de desalineación o de desgaste en componentes de interacción directa, como pueden ser las poleas. De igual manera puede llegar a presentarse que los dientes de la banda se encuentren un tanto ahuecados y esto generalmente ¿por qué ocurre? Ocurre cuando la tensión es extremadamente baja dentro del sistema. Al final del día, toda esa pérdida de tensión se da cuando la banda se encuentra en operación. Haciendo un breve resumen sobre cuál es el principal criterio o factor por el cual una banda de distribución puede llegar a fallar, es la tensión. Si hiciéramos la comparativa contra el sistema de accesorios, la alineación es el principal factor que puede llegar a generar una falla para una banda de motor. Otro de los componentes o elementos que también forman parte de los sistemas son las poleas. Podemos ver en pantalla algunos de los componentes o elementos que conforman directamente una polea, como pueden ser tapas, casquillos, pivotes, resortes, la propia polea tal cual y anillos de sujeción. Este ejemplo es en particular de una polea de alternador. Recordemos que estos elementos también sufren un desgaste y hay que reemplazarlos de manera oportuna para que los elementos de confort o incluso de operación de nuestro vehículo se mantengan de una manera eficiente. Bien decíamos que este tipo de elementos son guías y nos van a ayudar a que nuestro sistema funcione correctamente, a que el vehículo tenga sus características de equipamiento en un desempeño óptimo y adecuado. Al final del día, también existe cierta identificación o nomenclatura, la cual vamos a poder encontrar impresa directamente en los empaques. El primer ejemplo nos indica que un producto perteneciente a la serie 360 es una polea propiamente de accesorios y los siguientes dos dígitos son unos consecutivos de fabricación. Cuando veamos que esta nomenclatura termine con la letra P, nos indica que es una polea decopladora o una polea que tiene una instalación o interacción directa en el alternador. También podemos llegar a presenciar la serie 380, en la cual los siguientes dos dígitos volverá a ser un consecutivo de fabricación. Es importante mencionar que la diversidad de construcción de este tipo de elementos pueden ser materiales termoplásticos o metálicos, acorde a la aplicación vehicular y a las especificaciones de equipo original. ¿Cuáles pueden ser algunas fallas que podemos llegar a encontrar generalmente en las poleas en un sistema de accesorios? De inicio son las microgrietas y esto se va a dar de manera muy visible o muy perceptible generalmente en el elemento amortiguador de caucho. Aquí es importante que nosotros validemos o sepamos que también por la misma condición física de desgaste y de operación, el endurecimiento de este tipo de superficie puede llegar a generar ese envejecimiento, dando cabida o presencia a lo que son las grietas. Propiamente esto es una avería y hay que sustituir el producto. Cuando nosotros veamos ciertas características de deformación, estamos haciendo referencia a que específicamente el anillo de elastómero ha sido deformado. Esto puede ser generalmente en la cara posterior al amortiguador. También puede llegar a darse en el lado o en el costado más cercano al motor cuando la polea es instalada. De igual manera, la misma exposición a las altas temperaturas puede llegar a generar este tipo de falla, asimismo la contaminación. Puede llegar a presentarse algún tipo de falla mucho más extrema y esto hacemos referencia a la separación, que es generalmente cuando hay el desprendimiento del caucho
de nuestra polea, ocasionada por lo que es vibración, cuestiones de impacto, el mismo calor, algún otro tipo de contaminación, y este también es un daño específicamente del dispositivo amortiguador, creando esa fisura, también esa separación de material. En ciertos elementos o en ciertas poleas, principalmente del damper, hay ciertas secciones de ranuras, las cuales pueden llegar a presentar algún tipo de daño. Esto nos indica que hay alguna marca de fricción, principalmente, y donde el elemento amortiguador ha sufrido algún tipo de daño o de desgaste. Aquí lo que debemos de hacer es propiamente identificar este tipo de condiciones que son perceptibles a la vista y mantener el mantenimiento preventivo, haciendo el reemplazo oportuno de este tipo de componentes. También podemos llegar a presentar alguna avería completa. ¿Y esto generalmente a qué hace referencia? Pues a una separación total de las partes que conforman la polea. ¿Y esto generalmente por qué se da? Se da principalmente por el exceso de vibraciones o por la falta de mantenimiento preventivo. Si nosotros no hemos reemplazado la polea de nuestro vehículo en el sistema de accesorios, esta puede ser la falla más fatal que pudiéramos llegar a presentar. Otro de los elementos importantes dentro del sistema es el tensor, en el cual vamos a ver que está conformado por lo que es una base, tornillos de sujeción, resorte helicoidal, que cabe señalar es una de las principales tecnologías que Gates implementa en sus tensores para el mercado de reemplazo. Este resorte, además de ser helicoidal, es de un material de cromosilicona, lo que realmente nos permite un óptimo desempeño, gran durabilidad. También podemos ver en la parte o componente elemento que es polea, un mecanismo amortiguador, el brazo, la parte de casquillos, las placas sello que son propiamente elementos de protección, así como ejes pivotes y resto de tornillos de ensamble. Aquí es importante que hagamos referencia que siempre que reemplacemos un tensor sea como ensamble y no solamente la polea. Recordemos que además de ser de un material metálico con el cual este producto está fabricado, no implica que va a tener una durabilidad eterna. Entonces, sin tener importancia en el tipo de material, hay que reemplazar el tensor como un ensamble. Y generalmente vamos a volver a recordar esos pequeños números de identificación o nomenclatura que viene impreso directamente en los empaques. El primer ejemplo, estamos haciendo referencia a un tensor con serie 381. Los siguientes dígitos va a ser un consecutivo de fabricación. Si estamos hablando del sistema de accesorios, podemos llegar a identificarlos o a presentar las siglas TMV al final del número, lo cual nos indica que tiene cabida participación en el sistema de accesorios. De igual manera, para lo que son los tensores con serie 385, los van a indicar que es un producto el cual pertenece al sistema de distribución. También en sus nomenclaturas puede encontrarse al final de ella las siglas TPG, nuevamente haciendo referencia a que estos productos pertenecen al sistema de sincronización y los dígitos que se encuentran en la parte intermedia son consecutivos de fabricación. ¿Cuáles pueden ser algunas de las principales fallas que llegan a presentarse en este tipo de elementos? El principal es óxido y grietas. Generalmente, hay ciertas marcas o ciertos productos de calidad limitada el cual manejan un resorte de fleje. Como podemos observar directamente en la pantalla, este tipo de materiales, si no están bien hermetizados o sellados, puede dar paso a lo que es agua, polvo o incluso algún otro agente contaminante. Esto va a provocar óxido y corrosión, lo que va a limitar el periodo de vida útil del producto. Ahí es donde Gates implementa una de sus tecnologías con ese famoso resorte helicoidal de cromosilicona. También puede llegar a darse que el rodamiento o específicamente de la polea se encuentre desgastado. Al final del día nosotros nos podemos percatar de este daño a través de ese pequeño ruido o algún tipo de rechinido cuando el producto se encuentra en operación. Es importante que nosotros pongamos atención a este tipo de situaciones para poder reemplazarlo de manera oportuna. También puede llegar a presentarse que la polea de interacción de nuestro ensamble tensor también se encuentre desgastada. Recordemos que esta condición también puede llegar a generar alguna falla prematura dentro de lo que es el lomo dorso de la banda cuando ésta se encuentra en operación. Aquí realmente lo que nosotros debemos de evitar o de buscar es si existe la presencia de grietas o muescas para que esto no influya específicamente en la vida útil de nuestra banda. También puede llegar a darse, y esto depende a cada aplicación, que por la misma instalación del producto se encuentra en una posición de cantilever, y la condición de desalineación
puede llegar a generar una falla específicamente dentro de este elemento. Al final del día, si nosotros no validamos la instalación correcta de este producto, podemos llegar a repercutir como un daño a otros elementos de interacción, como puede ser la banda, algún otro elemento, polea, o al final del día nosotros vamos a reducir el periodo útil de del producto, teniendo así una causa o una falla directamente, pues ya con un enfoque correctivo. De igual manera, si nosotros llegamos a presentar o a escuchar algún tipo de síntoma o de signo de ruido o rechinido, al final del día lo que nos indica es que hay un daño directamente en el rodamiento. Recordemos que el rodamiento es la principal característica que le permite a las poleas generar su función. Es por ello que es el elemento que nosotros debemos de validar y de tener mucha atención al momento de realizar una inspección. También puede llegar a darse que por el mismo desgaste del tensor una vez que se encuentra en operación, haya una parte dentro de su brazo con una desalineación. Solo para darles más o menos una idea y por qué decimos que la alineación es el factor principal el cual puede llegar a generar una falla en una banda micro B, si nosotros llegáramos a tener una desalineación más o menos en un grado dentro del sistema, podemos llegar a reducir hasta un 50% el periodo de vida útil de la banda. Es por ello que es muy importante que validemos la condición de alineación dentro del sistema. También es importante que los demás elementos sean reemplazados de manera conjunta una vez que nosotros hagamos cambio de banda por ese tipo de situaciones, ya que en este caso en específico el daño no es perceptible a la vista y al final del día sí nos genera una falla prematura dentro del sistema. Otro de los elementos de interacción dentro del sistema pueden ser la bomba de agua, las cuales se consideran como una clasificación o de accionamiento mecánico. Pueden ser impulsadas ya sea por una banda serpentina o por una banda de distribución. Los principales elementos que conforman una banda es la polea de accionamiento, componentes adicionales para su correcta instalación, lo que son rodamientos, el cuerpo o repuesto, un impulsor el cual puede ser metálico o plástico, acorde a las especificaciones de equipo original. También podemos tener juntas, ya sea de material metálico o plástico. También lo que es la carcasa y sellos O-ring. Para Gates, la filosofía de producto es incluir todo lo necesario para una correcta instalación, siguiendo las especificaciones del fabricante. De igual manera, nosotros podemos hablar o decir acerca de una bomba de agua que tenemos la clasificación ya sea por accionamiento mecánico o incluso las nuevas aplicaciones, las cuales denominamos híbridas, también cuentan con una bomba de agua. Sin embargo, al cambiar ya también el funcionamiento de propulsión o de impulsión, nosotros vamos a hablar acerca de otro tipo de construcción, como son las bombas de agua eléctricas. Al final del día, nosotros las vamos a poder identificar o conocer a través de la nomenclatura o número de parte, el cual viene impreso también en el empaque del mismo. Al final, va a iniciar con un número, nos va a indicar que es una serie. Toda la serie 4000 o serie 4 dentro de los productos Gates hacen referencia a una bomba de agua. Y los siguientes dígitos son consecutivos de fabricación. Si nosotros vemos que termina con la sigla E, estamos haciendo referencia a una bomba de agua eléctrica. Si termina con las siglas BH, estamos hablando de un número de parte, el cual se incluye con carcasa. Y si llegáramos a tener algunas otras siglas o alguna otra terminación, como la parte TW, estamos indicando que se incluye la parte del termostato dentro de la misma bomba de agua. ¿Cuáles pueden ser esas principales fallas que se llegan a generar si es que no damos un correcto mantenimiento en el sistema de enfriamiento? Pues el principal es depósito o acumulación de calcio. Al final del día son de las principales fallas o cuestiones que pueden llegar a presentarse cuando nosotros no generamos el mantenimiento en un periodo adecuado. También la presencia tanto de moho o corrosión puede llegar a darse si es que existe una mezcla de refrigerantes o si nosotros estamos acostumbrados a utilizar agua precisamente al rellenar nuestro sistema de enfriamiento. Puede también haber la presencia o acumulación de depósitos, además de corrosión, por estas mismas causas. De igual manera, una de las principales fallas o características que pueden influir en un erróneo mantenimiento es la presencia de cavitación y corrosión. Si bien nosotros estamos acostumbrados, en lugar de utilizar un líquido refrigerante, utilizar agua para rellenar nuestro sistema de enfriamiento, debemos de tener en mente que el sistema de enfriamiento es un sistema cerrado y al final el flujo no es laminar. Hay turbulencia en este sistema
principalmente en el área del impulsor o de las propelas de la bomba de agua. Al ser un sistema cerrado, si nosotros introducimos agua al 100%, recordemos que la fórmula del agua incluye el oxígeno. Dentro de un sistema turbulento van a crear ciertas burbujas y estas, al estar propiamente en un sistema hermético o cerrado, no van a explotar. Por el contrario, van a implosionar. Al final del día, este tipo de situación o de fenómeno, el cual conocemos como cavitación, pueden llegar a provocar algún tipo de falla o desprendimiento de ciertas partículas o residuos de la bomba, específicamente en el área del impulsor, que pueden llegar a contaminar o dañar o obstruir nuestro sistema de enfriamiento. Otra de las cuestiones que pueden llegar a presentarse es el degradado químico y la presencia de corrosión. Todo este tipo de fallas se llegan a presentar o son atribuibles cuando existe una mezcla de refrigerante. Es por ello que nosotros recomendamos que para un óptimo funcionamiento de esta línea de producto no se mezclen refrigerantes. Conserva las propiedades y características cuando éste requiera algún tipo de rellenado y al final, cuando hagas el reemplazo de una bomba de agua, te sugerimos que drenes y limpies por completo el sistema. De esa manera tú vas a poder garantizar el óptimo periodo de vida útil de este producto. Y hablábamos de algún otro elemento que también tiene participación o injerencia en el sistema de distribución. Y estamos haciendo referencia a la válvula solenoide de distribución variable o válvula VBT, que es una abreviación en inglés de Variable Valve Solenoid. Al final, los elementos o componentes que conforman una válvula son principalmente el conector eléctrico, una bobina magnética, un filtro de válvula de carrete, su carcasa o soporte de montaje. También vamos a ver los orificios donde, por la cual va a fluir aceite a presión. Vamos a ver la parte del émbolo de accionamiento, así como un pequeño resorte. También vamos a poder ver dónde se encuentra la válvula de carrete y el mismo cuerpo de la válvula. Es importante saber que este tipo de elementos tienen también que ser reemplazados, ya que nos van a ayudar a los principales objetivos de reducir las emisiones, tener un óptimo desempeño y al final mejorar el consumo de combustible de nuestro auto. Y realmente, ¿nosotros cómo vamos a poder identificar uno de estos productos en marca Gates? Es muy sencillo. Al final del día nos vamos a guiar por la misma nomenclatura o número de parte, el cual va a estar conformado por las siglas VBS. Es una serie que es un acrónimo o abreviación de Variable Valve Solenoid, una válvula solenoide de distribución variable. Y los siguientes dígitos van a ser el consecutivo de fabricación. Nuevamente les reiteramos que Gates, al ser un fabricante de equipo original, cumple y excede las características o especificaciones, utilizando siempre materia prima de primera calidad y al final del día con un ajuste tanto dimensional como de instalación perfecto para lo que es cada aplicación vehicular. ¿Cuáles pueden ser esas principales fallas en el cual se requiere ya el reemplazo de una válvula solenoide? El principal es la acumulación de residuos, como podemos observar directamente en la imagen. Aquí podemos ver que realmente la obstrucción en el área de los filtros puede llegar a impedir que el aceite a presión fluya de manera adecuada a través de nuestro sistema. Y esto puede llegar a impactar a través de un lento tiempo de respuesta a los comandos de cambio de velocidad de nuestro vehículo. De igual manera, puede que la sincronización se quede en una posición fija. ¿Y realmente de qué estamos hablando? Que nosotros, acorde a las condiciones de operación y de manejo, estamos exigiendo o cambiando las condiciones y el tiempo de sincronización de nuestro motor. También puede llegar a darse que se presente algún tipo de falla eléctrica, principalmente en el área del conector, y esto se da por el exceso de corriente o la misma tensión mecánica a la cual está sujeta el producto, una vez que el vehículo se encuentra en operación. También lo que nosotros podemos llegar a presenciar son características de óxido o corrosión, y esto generalmente también se da por las mismas vibraciones que hay dentro del motor cuando este se encuentra en funcionamiento. También puede llegar a presentarse alguna característica de expansión térmica y esto, como resultado, puede provocar lo que es fatiga también del mismo material a través del paso del tiempo. Es parte también de un desgaste natural y es por ello que nosotros recomendamos su reemplazo específicamente en un periodo de 70.000 a 100.000 millas, que si hacemos la conversión a kilómetros, anda rodando entre los 112 a 160 mil kilómetros. Es importante que conozcamos este periodo de reemplazo y al final que este producto, al parecer, pues es de características un tanto especializadas, es necesario su reemplazo para poder cumplir con el óptimo desempeño del vehículo.
Si bien hablamos de características de diagnóstico, la inspección es uno de los elementos o actividades que no debemos de perder de vista. Al final del día, lo que nosotros encontremos en una percepción visual nos va a dejar ver si es que algún otro elemento o condición de operación es errónea. Es el momento en el cual podemos nosotros actuar y mejorar, así evitando que alguno de los elementos de confort o de equipamiento del vehículo presenten alguna falla, incluso evitando que se presente algún código de falla que se ilumine directamente en el tablero de nuestro vehículo. Mencionamos que para la parte del sistema de accesorios la alineación es importante, pero también la tensión tiene cabida y tiene su relevancia. Al final del día, sabemos que el tensor también juega un papel bastante importante, lo cual nos va a permitir que la condición al momento que se transmite la potencia sea la adecuada. Al final del día, los principales signos a los cuales debemos de poner atención dentro de esta inspección o de generar un diagnóstico de nuestro vehículo es si la banda tiene algún tipo de apariencia brillosa o glaseada, específicamente en el área de las costillas. De igual manera, si es que nuestro núcleo tensor o cuerda se encuentra deshilado. Y también si vemos que el pivote interno se encuentra desgastado y esto genera cargas de trabajo desiguales. Hacemos referencia principalmente cuando el rango de operación de nuestro tensor ya se encuentra demasiado fuera de tolerancia y podemos llegar a ver ese pequeño chicoteo, donde el tensor ya no está ejerciendo su función de manera adecuada. Para ello mencionábamos que la alineación es importante en un sistema de accesorios. Al final del día existen dos tipos de desalineación, una desalineación paralela y una desalineación angular. La paralela es cuando tienen el mismo plano dos elementos pero no coinciden sus centros. Y una desalineación angular es cuando no coincide ni en el plano ni en el centro. Al final del día existe una pequeña prueba la cual denominamos de rocío, la cual vamos a ver a continuación. Sin embargo, no hay que perder de vista que al final del día una banda con más de un 5% en pérdida de material puede llegar a generar algún tipo de falla, como es el chillido, deslizamiento o patinamiento, como generalmente le llamamos, así como problemas de rendimiento y un desgaste prematuro. Hacíamos la mención de prueba de rocío, pero ¿realmente a qué nos referimos? Nos referimos a hacer una prueba o actividad diagnóstico cuando el vehículo se encuentra en operación. Esto involucra que encendamos el vehículo y a través de un rociador, el cual vamos a llenar con agua, vamos a rociarla en el área de las costillas. Si el ruido se incrementa, podemos hacer atribuible la falla a una condición de tensión. Si el ruido desaparece y posteriormente regresa, la falla puede ser atribuible a una condición de alineación. De esta manera, nosotros podemos saber, pues pronto y eficazmente, a qué darle atención a nuestro sistema vehicular. Si bien hablábamos de herramientas, existe una pequeña herramienta la cual denominamos medidor de desgaste, la cual nos va a permitir saber si una banda micro B tiene que ser reemplazada. Esta nos va a indicar a través de lo que son sus costillas o rips, si esta ya tiene una tolerancia demasiado holgada o demasiado amplia, y nos vamos a percatar a través de una acción de presión. Si la herramienta tiene un giro oscilatorio, significa que la banda se encuentra desgastada. Si no existe ese movimiento, la banda todavía tiene un correcto periodo de vida útil. También ustedes van a poder encontrar tanto nuestro medidor de bandas dual, así como nuestro alineador láser. No olviden que no son las únicas herramientas que Gates ofrece al mercado de reemplazo dentro de su portafolio. Y consultar todo nuestro material digital disponible a través de nuestra página de internet. Tampoco olviden descargar lo que es nuestro nuevo catálogo de producto, ya sea en aplicación para un dispositivo móvil o a través de nuestra página de internet. Esperando que la información realmente sea de mucha utilidad y practicidad para ustedes, les agradecemos su asistencia y participación en este seminario Gates.